Amor. Amor. La última escena que vimos, que fue Dreams, me parece, el video de Dreams. Bueno, mi nombre es Mayra Molina y los saludo en nombre de mi compañera Laura y Tommy, que está allá atrás en los controles. Y bueno, pues estamos aquí transmitiendo desde Luna Azul Producciones. Luna Azul. Desde Tele. Es que también quedé impactada con la. Desde Tele Luna Azul Producciones estamos transmitiendo. Y bueno, pues esperemos que se encuentra ubicado en Fresno 3, en Teopanzolco. Exacto, esperemos que se queden con nosotros a lo largo de este programa, que va a estar buenísimo, va a estar de susto, de miedo, sí. Porque ya, como ya vieron, pues traemos hoy a un invitado especial que se dedica a esta parte de los cortometrajes sobre terror y suspenso. Y bueno, ¿a quién trajiste, Laura? Pues ahora trajimos a nuestro gran invitado, Eduardo Figueroa. Muchas gracias por la invitación. Que ya tenía muchas ganas de entrevistarlo. Sí. Ya estaba muy prometido esa entrevista. Mucho, y mira, pero ya se hizo. Sí, ya tenemos ratito, ¿eh? Que sí, que se posponía. Pero mira, dicen que siempre llega la hora, ¿no? Es correcto. Ya por ahí nos estaban preguntando cuándo te traíamos. Sí. Pero pues no se dejaba, ¿verdad? O sea, fuerza tampoco lo podemos traer, pues. Pero ya se animó, como que nos tenía miedo. Está muy ocupado, sí, tiene mucho trabajo. Ha estado trabajando bastante, y bueno, pues, Eduardo, eres director morelense, eres de aquí. Así es. Morelense de cine y cinefotógrafo, y bueno, pues has tenido trabajos, a lo mejor por ahí ya los han visto, como Dreams, el que acabamos de ver ahorita, que está de miedo, Déjame en paz, Ya voy mamá. Y bueno, este de Ya voy mamá está nominado en Mórbido Film. En el Festival de Mórbido del año pasado. Ah, esto nominado. Ajá. Okay. Y bueno, el más reciente trabajo es el de Sacrificio, ¿no? Que fue estrenado apenas, ahí lo estuvimos viendo en el cine Morelos. Muy bueno, yo la verdad recomiendo los dos que he visto, que son Sacrificio y Ya voy mamá. Los dos me parecieron muy buenos. Muy buenos. En esta muestra, ¿no? Que hubo apenas. Sí. En el cine Morelos. En el cine Morelos. Muy buena muestra. Muy buenos. 18 cortos, ¿no? Nos aventamos esa vez. Y a mí, esos dos que hiciste, sin saber que eran tuyos, ¿sí? Me parecieron de los mejores. Muchas gracias. Ahorita me das Milana ya. Sí. Por hablar bien. El sobrecito, ¿eh? No, en serio, sí, me parecieron demasiado buenos. Sí, te causan como que suspenso y miedo, que es la finalidad, ¿no? Ahora vamos a entrar a una cuestión. Tú inicias como fotógrafo. Tú como fotógrafo eres muy reconocido aquí en Morelos, ¿sí? ¿Y te dio por el cine o cómo estuvo? ¿Ya eras del cine y después o cómo? Ok, no, cuando yo comencé, uh-huh. Siempre me ha gustado el cine, es algo como desde niño, ¿no? Uh-huh. Pero a mí me tocó,
digamos, soy del 85, entonces en esos tiempos las cámaras, cuando salieron las cámaras de video y eso, eran muy caras, ¿no? Sí. Entonces quien tenía una era así como, no la toques, ¿no? O sea, entonces no me tocó como la suerte de que pues, tener una para poder experimentar y grabar y todo, ¿no? Fui siempre creciendo con esa como inquietud de hacer cine. A mí siempre me ha gustado como esa cuestión de contar historias, pero contarlas a mi manera, ¿no? O sea, digamos que por ejemplo, el corto de Ya voy mamá es un corto que me platicó mi abuelita. Es una historia de parte de materna. Es una historia de terror que les contaban en el pueblo para espantar a los niños y que obedecieran las mamás, ¿no? Entonces, siempre se me quedó como grabada esa idea, esa historia, y la estuve piensa y piensa durante muchos años, pero yo anteriormente pues me dedicaba a otra cosa. Yo era abarrotero, yo tenía otro negocio, y fue hasta recientemente cuando vi los anuncios de Luna Azul Producciones, de Ven a Estudiar Cine y todo, que me animé a por fin como, pues voy a estudiar esto, voy a ver, ¿no? ¿Cómo se hace? ¿De qué se trata? Y todo esto. Pues voy a ver lo bueno que soy. Sí, fue como una meta, ¿no? Como decir, ok, pues vamos a ver qué puedo hacer y a ver si puedo contar las historias, ¿no? Entonces fue cuando comencé a estudiar con Tommy y curiosamente empecé haciendo fotografía de varios de mis compañeros, porque cuando hicimos el curso, los cortos que se grabaron primero fueron de mis demás compañeros y dejamos los últimos, los míos al final. Entonces empecé a hacer de todos los compañeros, gracias a Dios les gustó mi trabajo, ¿no? Y me aventé los de todos y ya al final pues también me hice, dirigí mis cortos y mi foto hice mi propia foto. Entonces fue así como empecé pues haciendo un poquito más de fotografía, un poquito más de esa cuestión detrás de la cámara en el área de, digamos, no de dirección sino de foto, ¿no? O sea, todo lo que es el operador de cámara, que en este cortos así de como los que hacemos, casi el director de fotos, el que maneja la cámara y el gaffer y todo, ¿no? Ajá. Entonces fue así como empecé. Realmente así mi pasión es dirigir, pero me gusta mucho la foto. Entonces por ahí digamos que empecé como a la par a hacer ambas cosas. ¿Te han dicho que tienes como el don con la foto? Porque la foto normalmente necesita como que traigas algo, ¿no? No es así como que aprendo. Bueno, sí, hay muchas personas que aprenden con mucho estudio a hacer buena foto, pero aparte como que yo he notado en muchos casos los que hacen foto como que ya lo traen, o no, Tommy, como que ya traen su don, ya el chip, ¿no? Ajá, ya traen su don de hacer su buen encuadre, su buena cosa, imágenes equilibradas, no sé. Fíjate que gracias a Dios los cortos que he hecho foto me han dicho que sí les gusta, o sea, sí me han dicho está bien, pero siempre después de cada corto, a lo mejor es cosa mía o no sé si le pasa a todos, pero siempre pienso que hubo algo que pude haber hecho mejor. Le pasa a todos, no te preocupes. Entonces, todos nos han dicho lo mismo. Cuando vuelvo a ver mi corto quisiera hacerle otras cosas, sí, quisiera cambiarle algo. Sí, entonces yo personalmente yo no considero que sea como virtuoso en el aspecto de la foto, pero creo que al menos se defiende un poquito, ¿no? Los cortos que hemos hecho donde hago la foto, creo que se defienden. Entonces, pues yo creo que tú no lo notas, pero los comentarios que uno escucha es, y te digo, por eso tu nombre pesa como fotógrafo, okay. ¿Sí? Los comentarios, no, pues, ¿qué hace buena foto? Eduardo Figueroa. ¿Quién hace buena foto? Eduardo Figueroa. O sea, ¿sí? Y ya cuando la gente lo dice es por qué. ¿Sí? Gracias, gracias. Entonces, también te espero al rato. Sí, sí, sí. No, y él me dice el nombre de quién para invitar unos, sí, tragos, ¿no? Sí, sí. Pues platícanos la complejidad que ha sido para ti hacer estos proyectos. Sí, pues es que es bien complejo hacer un cortometraje, el que sea, aquí en el estado. O sea, sí es difícil porque hay mucha gente que está haciendo, pero le iba a hacer una broma, pero porque nos dicen que somos provincia. Porque somos provincia. Somos provincianos. Sí, es difícil porque sí hay mucho esa como ideología, ¿no? De que en Morelos no hay talento, en Morelos no hay gente haciendo cosas buenas,
Lo cual yo creo que es muy falso, porque aunque sí no hay la industria que hay en Ciudad de México, hay gente con mucho talento y hay gente con mucha pasión. Entonces, sí es una desventaja el no tener como toda la infraestructura que hay en Ciudad de México, pero la ventaja que tenemos es que en Morelos hay gente con mucho talento y hay gente con muchas ganas que, a pesar de que no tienen, digamos, los medios o no tienen, digamos, las cámaras o no tienen esto y no tienen los recursos, buscan cómo y hacen un cortometraje, ¿no? O sea, y buscan sacarlo adelante. Y hay mucha gente en Morelos que en cuanto sabe que hay alguien haciendo un corto, dice, oye, yo quiero participar, ¿no? Y ahí te das cuenta en las ganas que la gente de Morelos tiene de hacer algo y hacer algo bueno, ¿no? Algo de calidad. Yo creo que hay mucho talento aquí y eso es más una ventaja, contar con gente que quiere, que tener como toda una infraestructura detrás, ¿no? Y es más loable, sí, porque nosotros que nos dedicamos a andar de chismosas con ustedes, el chisme de cámara cero, sí, pues hemos visto cómo gente de Morelos ha festivaleado, sí, en otros países, y te estoy hablando de Europa. Ahorita tenemos el caso más reciente de Quique Cruz, sí, ¿sí? Que se fue a Serbia, o sea. Y eso está hablando del buen cine que se está haciendo en Morelos. Sí, y con poca infraestructura, tecnología. Y recursos. Exacto. O sea, quien diga que Morelos, por ser provincia, no hace buen cine, creo que podemos con pruebas demostrarles que se hace muy sí, buen cine. Hay que traerlos. Sí. A ver, que me digan que somos provincia. Sí. Sí. Pero lo dicen cuando uno no ve. Cuando uno no está. Por atrasito, ¿no? Ya enfrente no dicen. Sí, pero bueno, lo superaremos. No hay como hacer un corto. O sea, lo más padre, fíjate, es que haces tú un corto aquí en provincia, ¿no? Con poquito recurso, ¿no? Con poquito con todas las desventajas que tenemos, pero que cuando lo muestras y lo comparas con lo que se hace en lugares donde hay producciones fuertes, la gente prefiere lo de provincia. O sea, la gente ve esos trabajos y aplaude más a ese tipo de trabajos que a los que se hacen en provincia donde sí hay recursos, ¿no? Donde sí hay eso está súper padre y no hay mayor prueba de como decir, pues que sí se hacen cosas padres aquí que mostrarlo, ¿no? O sea, enseñar eso. Ajá. Y bueno, yo creo que una muestra de que sí se están haciendo buenas cosas en Morelos es que muchos, como decías, muchos cortometrajes morelenses están festivaleando, sí, y no en cualquier festival, sino en festivales importantes, ¿no? Además, sí, chicos que se dedican a hacer cine, que están iniciando, humildad, sencillez y agradecimiento. Sí, exactamente. Son palabras mágicas para que puedan tener éxito en lo que están haciendo. Y una buena actitud. Sí, exacto. Sí. Porque la soberbia no te lleva más que a topar con pared. Exacto. Por eso muchos se quedan abajo. Sí. Los soberbios. Sí, es correcto. De hecho, este es un bueno, al menos en Morelos, yo creo que en todo el país, ¿no? Pero en Morelos es un círculo un poquito cerrado. O sea, aunque hay mucha gente haciéndolo, a comparación con toda la gente que hay en Morelos, uh-huh, es un grupo pequeño, los que estamos haciendo cine independiente. Uh-huh. Entonces, siempre cuenta mucho la actitud que tengas como de ayudar en un corto, o si te invitan a trabajar en un corto, y tu actitud es mala, pues no te vuelven a hablar, ¿no? Bueno, yo al menos eso hago, ¿no? Si veo que alguien en un corto o algo, pues no tiene la actitud, porque aquí el que dirige también es el que carga las cosas, ¿no? Uh-huh. O el que mueve. A mí me ha tocado dirigir un corto, pero pues estoy moviendo todo por detrás de los cables. Cables, dicen, ¿no? Sí, o sea, tienes aquí que hacerlo porque es cine independiente, ¿no? Uh-huh. Pues sí, yo creo que una de las cosas que tenemos aquí es el compañerismo que se genera en lo que es el área de los creadores de cine, de cortometrajes. Se le dice en la jerga el paro banda. O sea, ajá, o sea, el paro banda. Siempre tienes que jalar. A lo mejor no tenemos muchas cámaras, pero siempre hay muchas manos, ¿no? Sí. Entonces, y no falta que diga, bueno, tengo mi cámara, esa viejita de hace muchos años, pero sí que funciona, te la puedo prestar para que... Y fíjate que lo que yo he visto por experiencia... No importa tanto la cámara que tengas, o sea, puedes tener una red, ¿no? One 6K, no sé. Pero si tu historia no la sabes contar, si lo que quieres mostrar no es... La nos gente proyecta. Al final no lo entiende, o sea, como que se queda como, ¿qué? Pero no porque esté profundo, sino porque no está bien contado.
si dices, pues, ¿de qué te sirvió tener esta cámara, este sonido, este crew, toda la... si tu corto no se entiende, ¿no? Y he visto cortos de personas que dices, por ejemplo, hablando ya un poquito más como arriba, ¿no? Robert Rodríguez cuando hizo el mariachi. O sea, eso es una prueba como muy clara para mí. La película no se ve guau, ¿no? El sonido, todo, o sea, se ve de bajo presupuesto, pero la historia y cómo está contada te atrae. Exacto. Entonces, cuando ves el mariachi, la ves y dices, no manches, qué película, o sea, qué idea. Está, aunque tenía bien poquito presupuesto y se ve que está barata la película, pero trascendió. Entonces, yo creo que el chiste de hacer cine es, no importa si tienes una cámara viejita, si se ve pixeleado, nada más con que se oiga bien tu exacto, corto exacto. Y esté bien contado, con eso tienes un buen corto, superior a muchos que he visto. Bueno, entonces, ya tenemos ahí uno de los tips, pónganse vivos cuando hagan su guión. El guión. Sí. Y que se escuche, porque sí en el cine es... cuenta mucho que este... Sí. ¿Qué haces? A ver, yéndonos más a lo técnico, ¿qué haces cuando grabas y tienes problemas de audio y ya, pues ya no puedes volver a grabar? Tienes que hacer. ¿Tiras o sí. vuelves a hacer o le metes, qué solución, o lo doblas o lo subtitulas? Mira. ¿Qué propones para esos fallos? Yo propongo, siempre lo mejor es tener el audio bien, ¿no? O sea, de hecho es más importante, yo diría, es un 60-40, el 60% más importante tener el audio que tener un buen video. Entonces, si no lograste tener un buen audio por situaciones externas, yo recomiendo doblarlo. Aunque se va a notar, la gente va a saber que hay algo que no está al 100, se va a escuchar bien y ya después de unos 2-3 minutitos de ver un corto, a la gente se le olvida y te compra la idea de que okay, sí son ellos los que van hablando, ¿no? Si está todo en orden. Y la gente te compra la idea, pero que se escuche bien, que se escuche el fondo, ¿no? Los incidentales, las voces, folies, que todo eso te envuelva, es mucho más importante que tener el audio original, pero que se escuche por detrás. Uh-huh. Eso es la recomendación que yo tengo. O sea, si no sirve el audio, dóblalo. Okay. Mil veces. Zeta, chicos, los que quieran tomar el consejo lo pueden practicar. A mí me ha tocado también doblar audio. Y sí, a veces, si lo haces bien, ni se nota. Sí. Si lo haces dedicado, si nada más vas y dóblalo otra vez, vuelvo a decir, pues no. Sí tienes que ponerle como un poquito más de trabajo. Tiene su chiste. Pero sí lo logras empatar. Yo también recomiendo. Sí. A mí me pasó con uno que grabamos con Degante. Salimos a exterior. Bueno, salimos. Fuimos a exterior. Salimos afuera. Y de repente una chicharra se le ocurrió, ya saliendo afuera, una chicharra se le ocurrió empezar a cantar, empezar a sonar. Entonces toda la entrevista pues se fue con la chicharra y dijimos pues no se va a escuchar porque pues, está el micro aquí, no va a salir. No, se oye todo. No, se oye, creo que se oye la pura chicharra y la voz ni se oía, era súper bajito. Pues nos fuimos a doblarlo y quedó bastante bien. Sí. Bastante bien. Fíjate que yo he tenido siempre la suerte de trabajar con gente que tiene muchas ganas y gente talentosa. Una de ellas es, tengo que mencionarlo, Mariel Molina. Yo, para todos mis cortos en audio, siempre escojo Mariel, porque Mariel es buenísima en eso. O sea, es muy exigente, ¿no? Con sí, ella misma. Sí, es muy exigente. Y con todos. Y con todos. Es muy exigente con ella misma y con todos. Lo eres, Mariel. No, yo cuando he estado... Porque a veces, bueno, la mayoría de las veces de mis cortos yo me los edito, ¿no? Entonces, cuando tengo que estar machando los audios, no batallo absolutamente nada. O sea, agarro el audio y está limpio, está perfecto, y ese es el audio que uso. Casi... corto y pego, ¿no? O sea, lo haces súper bien. Nos tocó una vez con un corto donde había una bomba de agua y no podíamos controlar esa situación. Entonces todo el audio se tuvo que doblar, ¿no? Y es algo que dices, bueno, iba alguien buenísima en lo que hace, todo el crew iba preparado, todos íbamos, pero surgió ese imprevisto y al final tuvimos que doblar el audio. Y son cosas que dices, bueno, ¿qué hago? Pongo el audio, todas las demás escenas... El audio impecable, ¿no? Excepto donde estaba la bomba y no podíamos movernos. Entonces preferimos como doblarlo a tener ese ruido de fondo, ¿no? Porque aparte te distrae del trampo. El manejo de la frustración, ¿cómo lo haces? ¿Lo manejas bien? ¿Te frustras? ¿Entras en crisis? ¿Te controlas? Fíjate que... Porque como dices tú, sí. esa bomba sale de tus manos, no es algo que tú puedas manejar y por muy exigente que seas... Sí. O por muy profesional que seas, es algo que se sale. Y normalmente cuando las cosas salen de control,
o se salen de tus manos, entras en crisis porque es algo como muy humano, ¿no? Mira, he visto, a mí me gusta mucho ver como videos de directores hablando cómo qué es para ellos dirigir, y una de las cosas que dicen más que como la visión y no, y la cámara se pone aquí, lo que hace el director realmente es solucionar problemas en el momento. Entonces hay veces en las que pues no te, tú, si tú te frustras y tú te cierras, todo lo demás se cae, todos se frustran y se cierran. O sea, imagínate el de diseño y producción, los actores, algo que ven que el director está, ¿qué hacemos? Se cae el corto. Entonces tú tienes que estar como, no, yo ya sabía que esto iba a pasar, chavos. Tranquilos, lo solucionamos así, ¿no? Y aunque, por dentro, ¿qué voy a hacer? No sepas, ¿no? Pero gracias a Dios he visto, o por los cortos que he hecho muchos, he hecho los audios, haz de cuenta que he grabado y no uso audio. Cortos pequeñitos, ¿eh? O sea, para mi canal nada más, cortos así de rápido. Y como no uso audio, todo lo hago en post. Hago los follies, hago todos los sonidos, música y todo. Entonces, ya sé que si hay algo donde el audio no me funciona, sé que lo puedo doblar. Y ya tengo la experiencia, sé que se logra. Entonces, aunque sí es bien importante y prefiero mil veces tener el sonido, sé que si por alguna razón falla, bueno, lo hago en post. Hago un folie o hago esto, o pongo ambientes y ya sé que se puede solucionar. O sea, podríamos decir que lo que te ayuda a no frustrarte es que sabes que tienes la capacidad de solucionarlo. Entonces, sí. Los que están aprendiendo cine o se piensan dedicar al cine pueden aplicar eso, ¿no? En lugar de frustrarte, hay que aprender a solucionar. Y fíjate, es bien normal que te frustres. O sea, ves el video que tú dices, o el clip, ¿no? Que está, tú pensaste que iba a estar súper bien. Lo oyes y escuchas los audios y dices, o sea, vale, sí vale, como agarrar y frustrarse cuando estás en la mesa de edición y decir, ¿y ahora qué hago, no? Pero después de eso, pues ya está mal. Lo que tienes que hacer es decir, pues ni modo, vamos a doblarlo y apurarnos y vamos a hacer ahora algo que todavía se luzca más para compensar el que no funcionó el audio, ¿no? Entonces, eso es lo que yo hago y lo que le recomiendo a la gente, ¿no? Es normal que se frustren y digan, no manches, ¿de dónde topes? Pero después de eso digan, hay cómo solucionarlo, se puede. Siempre hay una solución. Ahora, platícanos. ¿Por qué el género de terror y drama? Ok. ¿Se te da el drama? Fíjate que tengo muchas ganas. Quiero, en lo que sea mi carrera, digamos, quiero probar varios géneros. O sea, quiero probarme como, ok, quiero hacer terror. Terror, empecé con terror porque me gusta. O sea, es un género que siempre, que creo que es difícil espantar a alguien, y más en estos tiempos. No, las películas, si ven las películas viejitas, el terror era muy diferente con lo que la gente se espantaba, con lo que se espanta ahorita. O sea, como la película de It, ¿no? De apenas, o sea, es más bizarra que el terror. Es casi comedia, o sea, ¿no? Ajá. Hay escenas que dices, y no es terror, es como gore, hay sangre, pero no es terror. Entonces, hacer una buena película de terror es complicado, o sea, darle un susto a la gente, pero que no sea el clásico susto de que te suben el volumen y gritan, ¡ah! Y por eso brincaste. Eso es fácil. Lo que es difícil es como meterlo en un ambiente, ¿no? Irlo llevando hasta que sienta de verdad el escalofrío. Hay películas que estoy seguro que han visto, todos han visto, donde hay una escenita en especial que se te pone la piel chinita. Eso es lo difícil de lograr. Yo te voy a decir cómo yo puedo catalogar, en mi punto de vista personal, una película de terror. O sea, cuando llegas al punto de que ya está el terror, ¿sí? Ya te estás asustando. Ajá. Pero ¿qué te crees? Que sales de la película y pensar en la película te causa esa misma sensación de cuando viste la escena. Sí, 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 sí. Que ya estás a punto de dormir y te acuerdas de la película y dices, ay, mejor sí me tapo, ¿no? Esas para mí son muy buenas películas de terror. Te está muy buena la plática, pero creo que vamos a ir a un corte. Y regresando, seguimos con esto, ¿no? Que está buenísimo. Estas películas que te dejan como la sensación, sí, de no dormir unos buenos días. Yo les voy a decir, ahorita que regresemos, ¿qué tipo de película? Y tú me dices qué tipo de terror, porque tienes esa, sí, esa, eres más profesional en esa parte, ¿no? Para definir dónde está el terror y dónde no. Bueno, pues vámonos con esto, que es un poquito de Ya voy, mamá. Ok, vamos a ver un poquito de terror. No se espanten. Vamos. Regresamos.
debido a todos los sucesos que se han pasado en el día. Hasta ahora, son 15 animales domésticos, como perros y gatos, y una persona adulta, que han sido descuartizados salvajemente. Las autoridades siguen sin encontrar al culpable. Algunos especialistas señalan que podría ser parte de algún ritual satánico. En otras noticias, el gobernador del estado ha dado una conferencia de prensa. Bueno, esta niña que no entiende. Bueno, Paulina, ¿te vas a meter o no? Sí, mamá, ya voy. Aquí estamos de regreso en esto que es Cámara Cero, el lugar donde el cine cobra vida. ¿No le avisaste, Laura? No, no le avisé. A ver, tú me vuelve Pues, regrésalo. Dile, sóplale, pues. Tienes que decir cobra. Ah, ok. Tú sóplale lo que yo los distraigo aquí. Bueno, por eso decíamos que estamos aquí de regreso en esto que es Cámara Cero, el lugar donde el cine cobra vida. Bien. Vientos, chicos, allá atrás también. Allá están alertas, mira todos. Ya está dormido Eduardo. Sí, me quedo. ¿No desayunaste bien? Es que estaba espantado con el corto. Ah, sí. Sí, acabamos de ver esto que es Ya voy mamá. Uh-huh. ¿Sí? Y bueno, pues ay, yo también me espanté. Les recomiendo por ahí que vayan viendo los videos de Eduardo. ¿Qué dónde los pueden encontrar, por cierto? Pueden encontrar la mayoría de los que hemos hecho, porque en Cinemor, en YouTube, que es Cinemor Films, nos pueden buscar como Cinemor Films, que está ahí. Ay, viste pasar eso. Es que está al revés. En YouTube nos pueden buscar como Cinemor Films. Ahí tenemos como 17 cortos. No todos son de terror, algunos son comedia, algunos son drama, algunos son que hemos hecho en coproducción con Luna Azul, en 48 horas. En Facebook también están la mayoría y normalmente voy subiendo cosas de nuestros cortometrajes y de todos los trabajos que vamos haciendo, los voy subiendo a mi Instagram, que también viene por ahí. Por aquí va a ir. Y es mi Instagram personal y ahí voy subiendo pues fotos, más que nada, y videitos cortos de lo que vamos haciendo, ¿no? Más que tengo una página en Instagram de Cinemor Films. Pero la que más voy subiendo de cosas es la personal. Ok, pues por ahí vamos a estar buscando un poquito más de tus materiales. Y bueno, pues antes de regresar con esto que nos quedamos, que era cuál es el cine de terror y cuál es más como suspenso y todo esto, ¿no? De los que nada más te hacen gritar porque te espanta el sonido. Ajá. Bueno, vamos a la trivia, que es dinos el nombre de dos cortometrajes de nuestro invitado Eduardo Figueroa. Y bueno, ya saben que, y los que no saben, pues les digo que esta trivia, si la contestan por acá abajo también en los mensajitos, se llevan uno de los 5 pases dobles que les regalamos cada semana, gracias a Cristian Figueroa. ¿Son algo? No sé. A tu compa, a tu, ¿cómo le llamas? Tocayo de apellido. Tocayo de apellido. Cristian Figueroa nos hace favor de regalarnos 5 pases cada semana para todos los que nos miran. Y bueno, pues, ya saben, contesten ahí la trivia. El nombre de 2 cortometrajes de nuestro invitado de hoy, Eduardo Figueroa, lo ponen ahí y se ganan estos pases para que se vayan al cine Morelos totalmente gratis. Muy bien. Invitados desde Cámara Cero, donde el cine cobra vida. Ay, eso, Emiliano se puso las pilas. Eso, Emiliano, eso es bueno. Eso es bueno. Si todos deberían de decirlo. Ya me los voy a agarrar más seguido para ver quién está al tiro aquí, quién se me queda dormido. Sí, a ver, dilo otra vez.
ahorita deja agarrar los distraídos. Cámara cero, lugar donde el cine. Cobra bien. Y ahorita nosotros cinco nos ganamos los pasos, ¿no? Bueno, pues ya saben, chicos. Y pues ahora sí regresamos al tema que se quedó como medio pendiente ahorita, medio entretenido. Esto de los videos de o películas de terror. ¿Cómo qué tipo de hay? ¿Qué tipo de terror hay? A ver, platicamos un poquito. Mira, hay como varias subgéneros y géneros en sí. Hay una diferencia entre terror, horror y suspenso, ¿no? El terror es el miedo a algo terrenal, a algo que puede causar algún mal, pero que existe en la realidad. O sea, algún asesino en serie, algún perro poseído, ¿no? Esas cosas. El horror es más a algo que no puedes ver, a demonios, a fantasmas, a ese tipo de cosas que no están en nuestro plano físico, ¿no? Uh-huh. Y el suspenso es más como hacer que la gente vaya sintiendo un miedo, pero todavía no sabes a qué. Vas descubriendo con el protagonista qué es lo que va pasando, lo que va sucediendo, y eso es lo que te genera un suspenso. Por ejemplo, eso es un thriller. Un thriller es que tienes que ir descubriendo junto con el protagonista qué es lo que va pasando. Es la diferencia entre el terror, por ejemplo, que ya sabes lo que pasa, sabes a qué se van a enfrentar, sabes a qué le tienes miedo. Aunque no hayas visto el monstruo, porque muchas películas te dejan al final el monstruo, sabes que hay un demonio, ¿no? Sabes a qué se están enfrentando. Y un thriller, la diferencia es que no sabes qué va pasando y lo vas descubriendo conforme el protagonista lo va descubriendo también. ¿El suspenso es más suave? Pues ya vemos aquí. El suspenso, fíjate que creo, si mal no recuerdo, el suspenso como género, creo que sí existe, sí es un género, ¿ah? ¿Eh? Okay, el suspenso sí es, no de tanto fantasmas o monstruos o cosas así. Es más como la sensación de que tienes que ir descubriendo y investigando con el protagonista qué es lo que pasa a lo largo de la película o cortometraje. Entonces sí, no es tanto el puede haber jumpscares, pero no se fía tanto en eso, o no en mostrarte al demonio saliendo. O sea, el suspenso es el ir descubriendo qué va pasando e intrigarte. Eso es más suspenso. Por ejemplo, la bruja de Blair. Esa que, a ver. Ah, no puedo decir nombres. Yo dije, ¿por qué pusieron cara de susto? De seguro todos se acordaron y se espantaron. No, sí quería poner de ejemplo a Hitchcock. Oh, ah, sí, sí. Sí. Hitchcock, es que, fíjate que pensé en el ejemplo, pero no me acuerdo claramente cómo iba. Pero, te pone un ejemplo Hitchcock de cuando tú ves algo. Por ejemplo, imagina que estás en una conversación como ahorita, ¿no? Y de repente ponemos una toma donde la gente ve que hay una bomba debajo de nosotros y la bomba va contando, ¿no? Y 10 segundos, 9 segundos, 8. Y de repente hacen la toma a otro lado y seguimos platicando y nosotros no sabemos qué pasa, pero la gente ya sabe que la bomba va a explotar. Eso te genera suspenso. Entonces, eso es lo que construye el suspenso, la intriga. Ya sabes qué va a pasar, aunque el protagonista no. Eso lo explica Hitchcock. Y ahí sería muy diferente, totalmente, es otro género, de que de repente estamos platicando y ¡pum!, la explosión sucede. No explota y todo el mundo queda asombrado de ¿qué pasó? Es diferente género. El que tú sepas o anticipes que ya va a suceder algo y sabes que va a pasar y sabes que se van a morir los protagonistas, a que de repente te des cuenta que se murieron, ¿no? Es diferente. Cuando te enteras junto con el protagonista que sucedió. Ajá. Ya el protagonista no se enteró porque ya se murió. Bueno, yo creo que brincó tantito y se supo que algo. ¿Qué tan fuerte haya estado la bomba? Depende si murió o no. Sí, perdió un brazo nada más que se enteró, pero sí. Sí. Ok. Bueno, entonces son estos tipos de género. Sí. A mí me gusta mucho el suspenso y el horror, más que el terror. Me gusta más como explorar esos fantasmas o demonios o esas cosas que no puedes ver, que sabes que a lo mejor están ahí. O me gusta explorar el hecho de que a lo mejor esas ocasiones donde estás en tu casa y sientes un frío y sientes de repente como el escalofrío y no sabes por qué, y ahí es donde se me ocurren ideas. Bueno, es que a lo mejor puede ser un fantasma, un demonio, ¿no? Y ya voy haciendo ideas. Me gusta como explorar eso más que el terror.
casi no, no, más bien no he hecho cortos de asesinos o de un psicópata que persiga a alguien, que sería más terror. Me gusta más explorar el horror y el suspenso. Eso es lo que mis géneros favoritos. ¿Y crees que pueda existir las películas de terror que te hagan reír? Sí hay. Sí hay. O sea, sí pasa, pero... Por ejemplo, si estás tratando de hacer una película de terror y en vez de dar miedo te hace reír, estás haciendo mal la película. O sea, estás fallando en contar la historia, ¿no? Y que a veces es bien triste cuando pasa, que haces una escena que quieres que la gente se espante y de repente los oyes que se ríen y dices, chala, no era mi intención, ¿no? Ajá. Pero bueno, sí ha pasado. Hay películas que lo hacen intencionalmente. Hay una película que empecé a ver y la verdad no la terminé de ver, que se llama Payasos Asesinos del Espacio Exterior, algo así. Ya desde el nombre. Sí, que es como terror. Es una mala película, es una de esas películas malas que son tan malas que son buenas, ¿no? Uh-huh. No la terminé de ver porque sí me dio como... Ya no terminé, pero la quiero terminar. Suficiente. Porque me la han recomendado, ¿eh? O sea, me han dicho, ay, vela, o sea, es ridícula, pero está padre. Y es una película de terror que quiere hacerte reír, ¿no? Ajá. Entonces, sí, es más o menos ese género. Pues digo, cuando estás haciendo cine, sí es importante ver este tipo de películas, ¿no? ¿Sí? Que evidencian como los errores que no debes de cometer. No, y fíjate que es bien importante, yo creo. Cuando ves una película, quieras o no, uno que le gusta hacer cine, aprendes. O sea, es también aprendizaje, es escuela. Ver una película, Tarantino tiene toda la razón. O sea, ver cine te va educando y te va enseñando cosas. Entonces, ver malas películas también te enseña qué es lo que no tienes que hacer, ¿no? Y aunque algunas películas son divertidas y las ves como por, ok, esta película es mi gusto culposo, está bien ver esas películas que son malas porque viste cómo manejaron ellos ciertos temas y podrías ver cómo tú manejarlos diferente que sí generen miedo, ¿no? O sea, yo creo que es importante también ver ese tipo de cine. O sea, ver de todo, porque todo te nutre. Exactamente. ¿Y a ti? ¿A qué películas te han causado ese miedo que hablábamos hace ratito? De que sigues teniendo, pasan los días y sigues teniendo miedo, ¿no? De algo. ¿Qué películas puedes decir, esta me dejó aterrorizado por muchos días? Fíjate que es muy, muy clásico, es muy obvio esta película. Yo creo que va a ser como el referente de muchos. No estoy inventando el hilo negro. Pero les voy a explicar por qué me gusta. El Exorcista, por ejemplo, yo creo que es la mejor película de terror. Y aunque ya ahorita mucha gente ve los efectos especiales y dice, la cabeza que da vuelta y se ve claro que es un muñeco, pero es que no es nada más la escena. O sea, el Exorcista no busca hacerte el jumpscare, que es lo que a mí no me gusta. No hay una escena en el Exorcista donde busquen que grites o brinques. ¡Ay! El chiste del Exorcista es poco a poco te va construyendo un ambiente y va avanzando en intensidad lo que le va pasando al personaje y te pones en ese lugar de la persona, si me pasara a mí. Y hay una escena, por ejemplo, que me queda bien grabada cuando están, creo que la asistente de la protagonista está en el sótano y está escuchando algo, está oyendo la radio y están haciendo el exorcismo a la chava y se oyen los gritos del demonio. Y me pongo en su lugar y digo, yo no estaría solo en el sótano si estoy escuchando que hay un demonio arriba, ¿no? O sea, y se me queda muy grabado esos sonidos, esos ruidos. Y digo, si escuchara eso en mi casa, estando solo, o sea, ¿te genera terror? Yo siento que, bueno, sí he llegado a pensar que a lo mejor el hecho de que se vuelva como una posibilidad, el terror que estás viendo en la pantalla, te puede causar más miedo que un susto así repentino, ¿no? Sí. Pero algo que dices, como dijiste ahorita, me podría pasar a mí, eso sí te deja como... ¿Sí? O sea, si ves una araña gigante en una película, como que sale, ¿no? Y a lo mejor sí te da miedo la araña y sientes cosita, pero no te causa un terror de varios días. Pues sí, no vas a ver nunca en tu vida una araña de 1 kilómetro de grande. Esperemos, ¿no? Ay, ojalá. ¿Quién sabe? Ya me quiere acá sugestionar, una araña de 1 kilómetro de grande. No, pues otro Chernobyl, ¿no? Pero, no, pues hay que esperar que no, ¿verdad? Pero es casi imposible, ¿qué probabilidad? Sí, 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 ¿sí? Entonces, pues ves la película y a veces te da risa, que es lo que te digo, ¿sí? De que ves la arañota que va persiguiendo a la gente, ¿no? Todo el rollo, pero bueno.
pero el que como dices tú, que se oiga un ruido y estés tú solo. Sí, es como rápido, hay un meme que en internet, ¿no? Que ahorita me da risa, pero hay una frase sí, que pero no dormí 3 días. Es que te hace pensar. Hay un meme que dice algo así de: no hay nada más hermoso que la risa de un bebé, a menos que estés solo en tu casa en la noche y no tengas un bebé. O sea, imagínate que escuches la risa del bebé en la sala. O sea, ese ruido que es hermoso en otras situaciones, pero estás solo en tu casa, no corresponde estar ahí, eso te daría miedo, ¿no? Sí. Entonces, son cosas que puedes pasar, que de repente imaginas, estás solo en tu casa y ¿qué pasaría si escucho esto? Eso me genera ideas para hacer cortos. Ahora, por ejemplo, hablando de tus ideas, platícanos cómo estructuras tú un guión. Okay. Sí, pues ya dijo ahorita, empieza con sí. Agarrando esas ideas terroríficas de la vida. Yo creo que lo primero es una idea. Me surge una idea. Puede ser alguna historia que me contaron o alguna historia que ya existe y yo trato de pensar, bueno, ¿y qué es lo que me impresionó de? Digo, okay, eso, ¿cómo resolvería yo? ¿Qué pasaría si me sucede a mí? Y ahí empiezo a trabajar la idea sin escribir ni nada. La voy piensa, yo estoy días analizándola y la repaso y luego dejo de pensar en ella hace un tiempo y regreso y a ver, estaba pensando esto. Y ya hasta que tengo como una estructura que digo, ah, ok, podría ser esto, este sería el giro y acabaría así, entonces ya me pongo a escribir. Pero primero me gusta tenerla bien clara en la mente, sin escribir ni nada, porque mis ideas van cambiando. Al final ya las empiezo a escribir, me siento y las empiezo a dejar por escrito y normalmente les hago una que otra corrección. Y no hago, trato de no hacer más de 2 correcciones a lo que escribí para mantenerme como fiel a lo que pensé. Ya al final lo leo y se lo leo, por ejemplo, a mi novia, que le mando un saludo. Saludos a la novia. Bueno, vivimos juntos. Bueno. No nos hemos casado. A su pareja. Pero ya a es mi esposa. A su novia. Es mi chica mujer, ideal. Sí. Saludos a la chica ideal. Sí, Jazmín García. Jazmín, saludos. Y normalmente se lo leo a ella y a mi mamá, son las primeras personas que se los leo, y veo sus reacciones, y si me hacen muchas como correcciones de, no, mira, este, y no, mejor cambio de idea y hago digo, otra. Ya no te quiero. No, fíjate que me gusta mucho que me digan, no, esto fíjate que no me gusta, o esto no me late, o bla, 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 y prefiero como decir, ok, la dejo un año, pues, la idea, y después regreso a ella, y pienso en otra. Apenas hice, estoy trabajando en un guión que ya terminé, se lo leí a mi mamá, eso espero grabarlo el próximo año, y la hice llorar del que se lo estaba leyendo. Entonces espero, Jazmín no lloró, no es menos sensible que mi mamá, pero sí me dijo, oye, está bien triste. Entonces espero que la idea, así como la pensé y así como la escribí, poderla llevar a cabo. Entonces, eso es normalmente el proceso que yo llevo, es, me lo imagino, la estoy cocinando. Esta idea tengo más de 1.5 años pensándola, hasta que por fin la logré terminar. La dejé como 1 año botada y otra vez regresé apenas y dije, no, la voy a acabar. ¿Y cómo le hace una persona que se dedica a esto, a escribir un guión, para no ser repetitivo y hacer los mentados clichés, ¿no? De otras tantas que ya hay? Es bien difícil. Hasta se vuelve como predecible, ¿no? Lo que va a pasar. Sí. Siente que es bien difícil, pero ahí no sabría cómo decirte cómo evitarlos, porque sí hay cosas, hay fórmulas que ya funcionan, ¿no? Hay veces en las que ya sabes que si pones esto aquí después de esto y dejas un lapso de silencio y luego metes el monstruo, va a generar un susto, ¿no? Pero es difícil darte cuenta que no está padre. Yo es lo que trato de... Por eso no me gusta meter jumpscares en mis cortos. O sea, normalmente en mis cortos no hay un ruido fuerte y el susto para que brinques. O sea, trato de generar un poquito más de suspenso y terror más psicológico hasta el final. Entonces, ¿tú no te consideras tan cuadrado, tan...? Trato de no ser. En los dos cortos que vi, el de sacrificio y el de ya voy mamá, o sea, no es predecible lo que va a pasar. No quiero contárselos, pero ahorita, no sé por qué estábamos hablando, y se me vino a la imagen el de yo... ¿Ya voy mamá? Ya voy mamá. Y hasta siento así como dices tú, así como... no sé. Entonces,
Sí se lo recomiendo, ¿eh? No, no, no es predecible. Ya lo vieron, ¿no? Se puso... Aquí sí, lo... Ah, vieron un fragmentito. Un fragmento. Ah, ahorita vimos un fragmento. Pero véanlo completo, vale la pena. En sus redes. En las redes, sí, busquen, sí. Métense a la página a YouTube y ahí véanlo. Véanlo completo, ahí. Vale la pena, de verdad. Ah, lo podemos ver así libremente. Sí. Ahorita le pueden poner, pónganle play de día por el que no esté. Sí, ese ya está, el de sacrificio todavía no. Porque lo acabamos de terminar en mayo de este año y lo estoy moviendo a festivales. Uh-huh. De hecho, esa es una de las razones por las que pospusimos un poquito. Estoy tratando de moverlo a festivales, pero pues es lento, ¿no? Dejé que lo ven, lo aceptan o me dicen no. En eso andamos. Pero ya voy mamá y los demás están. Ahorita que hablas de festivales, supimos del de Mórbido. Platícanos qué pasó, qué... Ok. ¿Lo platicamos de una vez, sí, o quieren ir a corte? No, yo vamos a corte, porque mira, como estamos bien entretenidos aquí en la plática, mejor Eduardo está al tanto de los cortes. Ya lo vamos a contratar para que venga, ¿sí?, a conducir también. Sí, ah, ya está, bueno, bien. Bueno, pues vamos con este corte y un poco del video de sacrificio que ya les hemos estado platicando, y regresamos en un ratito para seguir hablando de esta parte de Mórbido. Vamos. Padre, buenas tardes, lo estamos esperando. Buenas tardes, hijo. Pase, por favor. Padre, le presento a mi familia, mi esposa. Mucho gusto. Mi hija. Hola, ¿qué tal? Y mi hermano. Hola. Padre, pues qué bueno que vino. La verdad, lo estábamos esperando. No podemos estar ya en la casa. De la noche no queremos ni entrar. Ya estamos de regreso aquí en nuestro último bloque de Cámara Cero, lugar donde el cine cobra vida. Eso es todo. Y bueno, acabamos de ver un poquito de lo que es este cortometraje llamado Sacrificio, que también es de aquí, de nuestro invitado Eduardo Figueroa. Y bueno, nos habíamos quedado en qué, Laura. En que nos iba a comentar del Festival de Mórbido. Exacto. A ver, sí. Platícanos qué pasó ahí. Ok. El corto que nos seleccionaron para ese festival fue Ya Voy Mamá. Y es bien chistoso porque ese corto realmente lo hicimos para divertirnos. O sea, no teníamos la intención de hacerlo para festivales. Uh-huh. Lo hicimos entre varios compañeros, entre ellos Tai, Mariel. Y la idea original era hacer un corto, contar la historia que me contó mi abuela. Hacerlo corto, pero yo nada más lo quería subir a las redes. Lo terminamos, lo editamos todo. Y cuando lo mostré al crew, todos me dijeron, no sabes qué, está bueno, o sea, mándalo a participar a festivales. Uh-huh. Entonces decidí mandarlo, pero pues lo mandé como pues sin esperar nada, ¿no? Dije, pues a dónde caiga y quién me lo acepte. Y resulta que me lo seleccionaron en Mórbido, que es un festival internacional. Salud, compañero. Salud. Salud. Es un festival
internacional y este... Se emocionó. Puede ser. Sí. Fue un... Brincamos. Y es un festival muy importante de México, y es internacional, y viene muchísima gente de extranjeros a presentar cortos ahí. Fue bien padre, porque cuando hicieron la proyección de los cortos, cuando llegamos, me acompañó Tommy, fue coproducción con Luna Azul, los nombres de los cortos que estaban presentando todos eran extranjeros. O sea, solo habíamos, en la presentación solo habíamos dos mexicanos. Éramos yo, otra persona que no conozco, bueno, su corto, y todos los demás eran de Canadá, Brasil, Colombia, Estados Unidos, o sea, había Australia, o sea, había todos eran extranjeros. Mexicano y de Morelos. De provincia. De provincia. Sí, fue. Chéquenle. Fue súper padre ver eso. Pues sí, emociona. Es que te iba a decir, muchos de los que nos están oyendo saben a lo que nos referimos cuando decimos de provincia. De porque provincia. Aquí los chismes corren rápido. Orgullosamente de provincia. De provincia. Ajá. Sí. No, sí te emociona, pues. Sí, la verdad fue bien padre, fue bonito, porque dices, okay, están buscando, o sea, en este festival están viendo cosas de otros lugares, o sea, de Canadá, de Australia, donde hay mucha más industria que aquí, sí. O sea, en México. Y estar ahí peleándome al lado de los que son grandes, porque vimos otros cortos que tenían una superproducción que decías, no manches, o sea, que este corto costó un dineral, ¿no? O sea, tenían monstruos, o sea, cosas así que dices, ay, se ven bien, muy buenos, pero les falla siempre. Yo soy bien crítico, hasta con mis cortos. Siempre hay algo que dices, ay, hubiera estado mejor esto, ¿no? O el final no era lo que me esperaba. Solo hay uno que vimos que sí estaba muy, muy, muy padre, que es un giro muy, muy loco, pero todos tenían como un detallito, ¿no? Entonces, es eso, por ejemplo, me gusta a mí como ver y que, no criticar en mal plan, pero sí decir, ah, okay, mira, yo hubiera hecho esto. Y bueno, lo padre fue que nos seleccionaron en el corto y sí como que apreciaron esa historia que creo que es buena. No me pertenece, es de mi abuelita, ¿no? Ella me la contó del pueblito y creo que se pudo narrar exitosamente en el corto. Ah, sí. A mí me encantó. Es muy bueno. Y pues, ¿qué te parece si ahorita ya que nos platicaste de... Ah, ¿dónde se presenta ese festival? Es en Ciudad de México y tienen varias locaciones donde los proyectan. Van proyectando por bloques, pero nosotros fuimos a uno que pertenece a... se llama La Casa del Lago. ¿A quién le pertenece, Tommy? ¿Te acuerdas? Es de la UNAM, ¿no? Es un parque súper grande y tienen ahí, pero es por parte de la UNAM. Pero se presentan en varios lugares, o sea, tienen varias locaciones. Pues felicidades a Mórbido por haber aceptado el corto de aquí, de Muchacho Morelense de Provincia. Felicidades. Se sacaron un aplauso. Que son de Morelos, carajo. Sí. De Morelos. Vamos a ver unas... Ya saben que Tommy se mete super stalker. No, ¿sí se dice stalker? Super stalker fue a visitar el Facebook de Eduardo y se trajo unas fotos buenísimas. Una donde salen chones, a ver. Pásame la de los chones, por favor. Una donde sale con otra novia. A ver, dinos, cuéntanos. Ok, ahí ya me falla mi vista, pero creo que soy yo. Estoy repasando el guión. Es que es un caos en todos. Aunque lo tengas bien planeado, siempre hay un caos en los cortos. Porque tienes que hacer... planear, siempre va a haber cambios, ¿no? Uh-huh. Y ahí estaba viendo cómo cambiar una cosa por los tiempos, ¿no? Uh-huh. Ahí está mi la hermana, bueno, ya cambió, era mi cuñada uh-huh. y yo. Ahí, pues estamos todo el cast. Está, bueno, Jazmín, que es mi novia. Fernando, Susana, Hugo, yo, el demonio. ¿Qué estaban haciendo ahí? Ahí ya, si no recuerdo, ya habíamos terminado. Creo que era el rap, ¿no? Habíamos terminado el corto. Ahí con mis sobrinas, pero esa fue de apenas, ¿no? Sí, esta fue una proyección del Cine Morelos de apenas las fotos. Uh-huh. La actriz de Yoti. ¿Yoti? Ya voy mamá. Ya voy mamá. Sí. Sí, eso es mi sobrina. Ok.
Ahí es un corto que hicimos aquí. No recuerdo el nombre. Ahí están grabando, ¿no? ¿Están en grabación? Sí, pero no alcanzo a ver cuándo. Acércate. ¿Cuándo fue? ¿Cuándo, esa cuándo fue? Así te puedes acercar este. Sí, pero ¿qué corto era? Es que a veces Tommy toma fotos que ya no vuelven a ver. No recordaba que, ah, que existían. No, y estas son las fresquitas, ¿eh? Tiene otras por ahí que yo no sé dónde las saca. Fue el de, pero fue el corto de Tai, ¿no? Ah, ya, sí, con razón. ¿Pero cuál fue el legado? Legado. Legado. Sí, ahí lo dirigió Tai. Ese es el corto de Tai. Ah, es cierto, está Tai. Yo fui nada más a divertirme y a ver. Yo quería ir también a divertirme, pero sí. No tuve tiempo. ¿No? Pero, ahí, ¿qué hay? Aquí fue aquí, ¿no? Sí. Y fue, yo creo que de Asia, algún capítulo de Asia, que están en proceso. Okay. Igual, sí, ese sí recuerdo, ya recuerdo. ¿Asia es el del agua, el que llevan agua? Ah, ok. Sí, en Asia estoy haciendo la foto y pues lo que salga, ¿no? Pero Asia sí principalmente estoy haciendo la foto. ¿Ese cuál fue? ¿Pero era corto de Hussein? ¿Cuál era? Ok, sí, el de ya. Uh-huh. De los colores, de la bruja de los colores infinitos, ¿no? Ajá, también le hice la foto. En unas partes, Hussein normalmente se graba a él y hace su foto, pero me pidió que le hiciera en unas secuencias. Ahí no alcanzo a ver por los flares. El 48 de hace un año. ¿De hace un año? Ah, fíjate. El 48 de hace un año. Estuvo interesante. Ajá, ese fue el día del final, ¿no? El día final, supongo, Hussein. Padre, muy padre. Esa toma fue en mi carro, que lo derrapamos, ¿verdad? Sentimos que se iba a ir contra la banqueta. De hecho, se puede ver en el corto, que lo pueden ver en mi red social. Destino. Ahí haciendo los ADRs y folies de Asia. Sí, de Asia hicimos mucho ADR. ¿Sí? Sí. Igual Asia, no recuerdo qué capítulo. Ese es el corto de Dreams. Ese es un giro. Para que lo busquen y lo vean, no les quiero decir qué giro es, pero hay un giro en Asia, en Dreams, perdón. Y estamos grabando esa escena. Y ahí estamos en el de Déjame en Paz, ¿no? Yo no te estoy diciendo nada. En el panteón. Porque una vez que te dejé en paz, no te estoy diciendo nada. Véanlo, está bueno. Igual, Déjame en Paz, creo que se fue el día 1. Es igual de terror, tiene un giro padre al final. Ese es en el de Popocatépetl. Fue dirigido por Hugo y yo le hice la foto. ¿En el que alguien se estaba ahí desmayando en el camino? Sí. ¿Quién fue? Ah, tú pensé que... Sí, no, pero... No, fíjate que curiosamente... No lo digas. Fíjate que en ese corto no fue donde me desmayé. No. Fue cuando regresamos para hacer una toma de Asha. Que sí me pegó bien duro. Pero no fue en ese corto. En ese corto fui... O sea, sí me mareé, pero normal, ¿no? Fue cuando regresamos para hacer un capítulo que queríamos hacer en Asha, de Asha allá. Donde sí no aguanté y casi me desmayo. Sí, la altura y que no he hecho ejercicio. Perdón, Tommy, ya dije que te reíste de que se iba a desmayar. Pero pasaron mal la información, no fue en ese. Sí, me pasó mal la información. Hugo pasó la información. Hugo pasó mal la información. Hugo. Gracias, Hugo. Ahí fue cuando me gradué del curso de Tommy, ¿no? Ajá, la proyección en Cine Morelos con mi amada novia. Ese fue... ¿Fue Dreams? Ah, sí, cierto. Sí, con Ale, mi actriz, la verdad, es buenísima. Ale, sí, es muy, muy buena. Tiene la capacidad de que le dices acción y en un segundo ya está llorando. Oh, sí. Sí. Ay, sí. Igual ella ya caracterizada. Ah, Wendy fue la que nos hizo. Era lo que te iba a decir, ese maquillaje lo hizo Pia, ¿no? Bueno, sí, Wendy, sí. Sí, de hecho ahí está. Mira, pues ahí está. Sí, muy, por si nos quedaba la duda. Muy padre, muy padre, muy profesional, súper. Desde entonces tengo ganas de volver a trabajar con ella, a ver cuándo se anima. Igual, esa toma fue otro corto, ¿no? Ese fue de Miriam.
De Monse, Monse. Sí, igual le hice la foto. De hecho, el primer corto donde hice la foto fue el de Popocatépetl. Y ahí fueron, fui haciendo todos mis compañeros de generación. Es Hugo y Dante. Ajá, Hugo y Dante. Hugo y Dante, que ya han estado aquí en el programa. Exacto. Ya nos han contado un buen de cosas tuyas. ¿Sí? Sí. Ahora te cuéntanos. Pero de las que me dijeron que no dijera nada y ya se me salió una. Uy. Ah, ese Hugo me cae muy bien. ¿Esa dónde es? No recuerdo. Bueno, otro rodaje. Pues es que realmente somos casi el mismo crew, ¿eh? Hemos trabajado muy, muy bien con el mismo crew. A ver, dime tres personas con las que te gusta trabajar hace mucho. ¿Mariel? Ajá. La verdad, sí, yo trabajaría con Mariel en todos mis cortos. Si ella quisiera, yo trabajo con ella todos mis cortos en audio, sonido. Otra persona es Rubén Durán. La verdad, yo creo que ha sido el mejor asistente de dirección que he tenido. Me ha ayudado muchísimo. O sea, sí hay buena comunicación con él. Y bueno, si nada más tengo que mencionar tres, también mi diseñadora de producción está Diana. Diana Quintero. No, contigo no, porque luego, luego cuentas lo que pasa en las locaciones. Es que ya no le Tommy, bien. A Tommy no lo menciono porque Tommy ya es de la casa. O sea, Tommy. Él va de por sí. Sí. O sea, ya sí. Es. Yo voy a hago un corto y Tommy está. Tommy, que para que el otro corto van a necesitar una cámara, que ya no, ¿verdad? Que sí, estoy hablando de personas externas. Tommy es de la casa, ya, Tommy. Ah, no, ese de corto. Tommy ya esa fuerza, ya no sí, quiere ya. Tommy o no. Si no quiere participar, de todos modos va. Sí, sí. Amenazado. Sí. Ahí fue en el de. ¿Cómo se llamaba? Era de terror. Nigromancia, sí. De brujas. De terror también. Bueno, muy bueno. Dreams, fue en el Popocatépetl. Ahí estaba. Ahí es la prueba de que estaba desmayado, claro, ahí está. Ahí se ve. Me están cargando. Igual, Nigromancia, de brujas. Estuvo padre ese rodaje. 48 horas debe ser del año antepasado. Sí, ¿no? De Psicolunática, ¿no? Sí, ¿qué tal esa experiencia? Ya. ¿Qué tal esa experiencia? Súper padre. ¿Sí? ¿La recomiendas a los chicos? Sí. Anímense y participen. La verdad es que se siente súper padre y al final ya llegar y entregar y decir, cumplimos. Bien. O sea, estamos dentro de un número que no todos cumplen, no todos terminan. Uh-huh. Y es un logro simplemente. Reto, ¿no? Sí. Ahí yo, Merengues. Ahí en el curso de Tommy estábamos haciendo unas pruebas. Fíjense que eso es lo padre de los cursos de Tommy. Eso es algo que sí me gusta mucho señalar. Ay, primero lo hizo sentir mal, ¿verdad? Ya lo quiere convencer. Es que desde el día uno, en mi experiencia con los cursos, ¿en el diplomado? En el diplomado de Tommy, desde el día uno estamos grabando. O sea, y eso te ayuda muchísimo, ¿no? La verdad, sí. No todo es teoría, o sea, de verdad tienes que agarrar la cámara, salir y grabar y pensar cómo vas a hacer una escena. Y te ayuda muchísimo en el curso de Tommy. Eso es muy bueno. Por eso hemos visto muy buenos directores. Ese fue apenas, ¿no? Sí. Que han llevan el sello del azul. Sí. De aquí de la escuela. Así que inscríbanse. Ahorita les platicamos. Sí. Espero, sí. Sí, vale la pena, la verdad. Ay, mira, Laura, ahí estás. Sí. ¡Rayos, ahí estoy yo! Sí, pues es en el de apenas. Sí, ¿no? Sí. Ah, mira. Presentamos varios cortes ahí. Tienes razón, es la primera vez que me pasa que una foto mía quedó recuerdo. Y fue de apenas, tengo que se lo olvidan las cosas. Sí. Ah, ok. Ay, ya, se acabaron las fotos. Y es la primera vez que me pasa que van a fotos nos, donde nos ven así no porque recuerdo, porque estamos ahí. No alcanzábamos a ver las fotos, pero ya. Estamos emocionados con las fotos. Muy bien. ¿Y por qué censuraste las otras, Tommy? Las que te dije, pasa esas. Porque estaba desmayado. ¿Por el horario? Porque ahí sí estaba desmayado. Donde estaba desmayado y todo, no las sacaste. No, bueno, bonitos recuerdos, ¿no? Todas esas fotos. Pues no me acuerdo porque estaba desmayado. Pero de las demás sí. De las demás sí. Sí, es padre. Recordar que dices, bueno, son fotos, 5, 10, 15, 20 fotos. Pero ¿cuántos años hay, no? Sí. De ¿cuántos trabajos? No sé cuántos cortos dijiste, pero van bastantes. Sí, la verdad es que
sí, sí, sí me tomaría un poquito de recordar cuántos hemos hecho. Pero sí hemos hecho varios. He hecho muchos más de foto, como fotógrafo, que como director. Pero pues espero ya compensarlo el próximo año y hacer más, más de director. Sí. Pues pues eso, ya ahorita ya me contestaste algo que te iba a preguntar. ¿Qué prefieres, la foto o dirigir? Dirigir, pero ¿sabes qué? Cada corto me deja una enseñanza. Cada vez que trabajo con un grupo me deja una enseñanza. Y creo que el último cortometraje que hicimos me dejó una enseñanza de... Digo, no puede ser así siempre, pero trataría de ahora en adelante de... Que sea una historia que yo haya hecho, o al menos que yo pueda decir, ok, no... Aunque no lo haya escrito yo, pero sí modificarle y hacer cosas como yo creo que sería mejor hacerlas. No me aventaría, porque el último corto que hice nada más me dijeron, oye, ¿quieres ser el director? Sí. Ayudé a hacer unas cosas del guión, pero no fue mi historia. Entonces, una enseñanza es, trataría de meterle más mano a la historia para poder comprender mejor el corto y poderlo dirigir mejor. Sí. Pero sí prefiero dirigir que hacer foto, a menos que sea un corto que me inviten, que yo no sea mío, y me aviento la foto, me la aviento, si me la piden, me la aviento. Ya está diciendo esta foto, ya dijo que él se avienta todo. Así es. Bueno, no todo, me imagino que sí seleccionas, ¿no? ¿En qué vas a participar o...? Fíjate que me gusta mucho poder trabajar en las áreas que yo conozco, ¿no? Que es foto, la dirección, los ADR, diseño sonoro. Pero si en algún momento alguien me dice, oye, ¿sabes qué? Me gustaría que me echaras la mano en esto, aunque sea un área que no desarrollo normalmente, pues sí me la aviento para poder apoyar. Okay. Eso yo no, creo y que además, es... ¿Qué es lo que dicen? Además dice el refrán, ¿no? Que para poder mandar... Hay que saber hacer. Exactamente. Entonces yo creo que es una buena experiencia, vas aprendiendo de otras áreas. Un buen director tiene que conocer todas las áreas, aunque no sea experto, pero que sepas de qué le estás hablando al de foto, por ejemplo. O sea, que sepas decirle, oye, mira, me gustaría que usaras este lente y saber por qué. El jalacables. Jálale 3 metros porque si le jalas 3.10 ya la tumbas y me la pagas. De hecho hay una técnica para doblar el cable, no sí. Nada más se dobla así. Yo eso lo aprendí en el IMRI, me dieron mi primera clase fue cómo enredar el cable. Y yo llevaba el cable así nada más. Me dijeron, no, a ver, regrésate. Y que la vuelta, y que yo así de, okay, vamos a hacerlo en orden. Sí. Pues es que tienes que cuidar todo el equipo que se ocupa en la producción de videos cortos, todo eso es muy delicado. Sí, muy delicado. Sí, sí, sí. Y sí, tienes que cuidarlo mucho. Sí. Desde lo más sencillo, que te digo, un rebotador, ¿no? Sí, porque se rompen. Sí. ¿Qué dices? ¿El rebotador? Esas cosas para doblarlas es un relajo. Sí. Cuando se anoten en una grabación, no acepten el de jalacables, pero no el de agarra el rebotador porque es horrible. Sí, es complicado. Y tiene su chiste, ¿eh? Sí, sí. O sea... Sí, yo he visto hasta los expertos que a veces también como que no están en su día... Y le doblan, y le hacen, tiene, y le torcen. Tiene un movimiento no para que lo cerrar. Puedas doblar y luego se te regresa. Sí, ya no. Y eso es como nada más como para abrirlo y guardarlo, pero también el es un arte el cómo rebotar la luz. Sí. O sea, depende de lo que quieras mostrar, no puedes rebotarla desde... Lo más fácil es que la luz cae de arriba y rebota de abajo hacia arriba, ¿no? Pero se ve que hay luz, o sea, la luz no viene normalmente de abajo. Entonces tienes que aprender a rebotarla sin bajarlo, o sea, tienes que rebotar desde arriba. Y cómo rebotas la luz si haces así, o sea, es complicado. Sí. Tienes que saberle cómo mover el rebote. Desde ahí ya es complicado. ¿De dónde? ¿De qué? Sí, si se te da el juego de las estatuas de marfil, sí, porque aparte te tienes que quedar como quieto, ¿no? Ah. No puedes estarlo moviendo porque se ve en la cara el movimiento de la luz. O sea, tantito te mueves, ¿sí? Y se ve. Es entonces correcto. Tienes que ponerte como que muy estático. Sí. Bueno, pues vamos al basta. ¿Te hablaron del basta? No, pero a ver. ¿Le mandaste la guía básica para el basta cinéfilo? Quise venir así. Vas a sudar. Está bien. Vas a ver. Prendan el ventilador. Sí. Fácil o difícil. Sudar. Empezamos fácil y vamos subiendo de intensidad, ¿no? Um, para calentar.
A ver, sí, va. Este, mejor director de cine. Ok, ¿los puedo dividir por categorías? O sea, internacional, nacional y local. Sí. Okay, internacional. Viene con todo, esa era la parte difícil, pero vean. Ah, es que sí los veo. Me encanta saber. Mira, mejor director internacional, muchos van a debatirlo, pero para mí, yo creo que es James Cameron. Admiro mucho a James Cameron por las cosas que ha hecho. Últimamente no, pero lo que él ha hecho es difícil que otro director lo haga, ¿no? Nacional. Pues yo creo que, aunque no soy fan de Roma, yo diría que Cuarón es el mejor. Es el tuyo. Sí. Y digo, fíjate que digo Cuarón y no digo Iñárritu, porque me gusta más Iñárritu, pero Iñárritu ya tiene mucho tiempo que no hace producciones aquí. Uh-huh. Y Cuarón hizo Roma aquí, entonces sí cuenta. Se lo agradeces. Sí, aunque no soy fan de Roma, la verdad no me encantó. De hecho, pueden ver una crítica divertida en mi canal. En circunstancia, Cuarón. Te quedas con Cuarón. Sí, y de provinciano, mi provinciano favorito. Fíjate que yo admiro mucho a Tai porque se atreve a hacer acción, que es un género bien difícil. Uh-huh. O sea, acción, yo creo que corres más el riesgo en acción de que dé risa que en el terror. Uh-huh. ¿No? O sea, es difícil, los hermanos Almada, ¿no? O sea, sí. Es difícil hacer acción aquí y Tai se la aventó, pero no ha hecho su película. Entonces yo tendría que decir... Él nos debe. Nos debe. Entonces, hasta que no haga su película, yo creo que Rubén Colín. Exacto. Yo creo que sería mi favorito porque ya se aventó una película. Y estamos, pero estamos esperando todavía, ¿no? Todavía no la saca, pero ya se aventó y la hizo. Y creo que está haciendo otra. Ajá. Entonces, ya, se aventó y la vida es de los aventados, ¿no? Entonces, exacto, por eso merece un reconocimiento. Y además, quieras o no, el que uno se aviente, jala a los demás. Sí. Entonces... Ya que uno se viente a hacer un buen largometraje aquí, va a jalar a mucha gente a empezar a producir ya cosas más. Exacto. Entre más profesionales y más largas. Y ojalá la gente, cuando vean que un morelense hizo una película y que está buena y todo, otro morelense diga, pues yo también. Exacto. ¿Por qué no? Sí. Si yo también puedo. Y se empieza a hacer más cine. Ojalá y pase eso. Sí. Bien. Entonces ahí nos quedamos con Rubén. Mejor actor morelense. Morelense. Provinciano. Mejor actor morelense, yo creo que tendré que decir que Hugo Serna. Aunque me quema que me desmayo, yo creo que Hugo tiene la capacidad de... Hablo de con los que he trabajado, ¿eh? Uh-huh. Tiene la capacidad de hacer otro género. Siempre los cogen para hacer papeles de villano y como de acción, de malandro, pero yo creo que podríamos darle un giro a los papeles que tiene y él podría hacer otro, un drama. O sea, yo creo que Hugo podría hacer todavía otro papel con más importancia si se propusiera así. Tiene como... Tiene la capacidad histriónica, sí, ¿no? Sí, sí, y sería algo padre, algo como un giro interesante, verlo que está grandote, tatuado y todo, pero Hugo es diferente. O sea, lo ves... Y se ve malote, ¿no? Pero es muy muy dulce, Hugo. Es muy tierno. Entonces, explorar ese... Como un elotito. Exacto. ¿No? Explorar ese como lado que tiene Hugo, de que se ve así, pero por dentro un personaje que sea así como él, uh-huh, yo creo que lo haría muy bien. Bien. Pues sí, me gusta tu elección. Mejor... mejor corto morelense. Mejor corto morelense. No puedes repetir el de Colín. Ni el de Colín ni el de Tai. Ok. Fíjate que no he visto... Tengo muchas ganas de ver un corto. No lo he visto. Uh-huh. Estoy seguro que va a ser muy bueno cuando lo vea. Tendría que decir que de Quique Cruz. El de Coatlán. Aunque no lo he visto. Pero pues, obviamente está siendo muy reconocido. Sí. Estoy seguro que cuando lo vea me va a gustar. Muero a ver cuando tú me lo enseña. Pero yo tendría que decir ese por todos los reconocimientos que ha tenido. Digo... Por algo lo reconocen, sí, tanto, ¿no? Exacto. Sí, así a mí sí me gusta. Persona con la que no volverías a trabajar nunca. No me voltees a ver, no me voltees a ver. Ay, me encanta tu cara, la verdad. Bueno, no. No.
Podría decir que porque porque siempre estoy buscando como encontrar un nuevo crew. Ajá. ¿No? Pero no, la dejamos pendiente, ¿no? Sí, sí. No, nadie, perdón. Con Tommy. Con Tommy, eso ya nos quedó claro, Tommy. Hace rato ya lo dijo, que no estás en la lista de favoritos. No estás en la lista VIP. No, okay, ya vamos, vamos. No, mejor película extranjera. Mejor película extranjera. Pero extranjera te refieres a o sea, que mundial. Okay, porque puede ser Estados Unidos. Sí. O sea, mi película favorita. Sí. El Padrino. O si puedes decir la mía favorita, estaría genial. Pues sí, va. No, es que fíjate que podría decirte una que creo que es muy buena, pero no es mi favorita, ¿no? A ver, ¿cuál? Cuéntanos. Por ejemplo, te podría decir que híjole, es que hay varias. Pero la de Irreversible, por ejemplo, es una película que no es de Estados Unidos. Es extranjera tanto de Estados Unidos y de México. Y es muy buena, está muy fuerte. Y cuando la primera vez que la vi, sí me hizo sentir así como que me baso más en lo que me hace sentir cuando veo una película que en sí, la película en sí misma, ¿no? Es como lo que sentí cuando la vi. Irreversible, yo diría que es una muy buena. Sería una película que recomendarías ver. Sí, está fuerte, no la vean con niños, pero sí. Pero mi favorita es El Padrino y no es nacional. Ok, bien. mejor película mexicana, la verdad. Mejor película mexicana. Híjole, me gusta mucho y tu mamá también. Se me hace muy triste el final. Y eso me gusta, que se queda triste. Te causa una sensación, te deja con la sensación. Exacto. ¿Y del cine de oro, cuál te gusta? Del cine de oro, fíjate que me considero muy inculto, muy, no he visto mucho cine mexicano. La verdad está mal, debería de ver más. Pero es que luego es difícil encontrarlas. ¿No le dijiste que no podía ser invitado si no veía todas las películas de la época de oro? No, tengo que verlas. Tengo que verlas, ahora reconozco que sí me falta ver eso. Pero una que he visto y que sí me pegó es El Castillo de la Pureza. Ah, sí, buenísima. Sí, se me hace muy buena. Sí, bueno. Pero no es de la época de oro, ¿eh? No, pero es... No, no es de la época de oro, pero es mexicana. Las orillitas. Sí, está... Sí, no. Está como en el límite, ¿no? Donde, sí. Pero sí, es una película como muy importante. Ya cuando empieza como a perderse un poquito el cine, sí. Yo creo que es de lo que empieza a quedarse, ¿no? Ajá, de los... Sí. De las buenas historias. Película que no volverías a ver, o que no recomendarías a nadie. La de los payasos. No la he terminado de ver. Fíjate que no porque sea mala, pero es que tampoco se me hizo excelsa. Pero no volvería a ver Roma. Aunque sí la recomendaría, pero yo no la volvería a ver. Que no es, por ejemplo, como la lista de Schindler, por ejemplo, puedes ver 10 veces. Terminator, yo puedo ver 100 veces. Y Roma no sé. Y alguna fue suficiente. No me enamoré de Roma. Esa, aunque la recomiendo como cultura general. Ajá. Pero no la vuelvo a ver. No es una que dirías, vamos a ver una peli. No, definitivamente no. Ok, ¿tu peor oso en el cine? Mi peor oso en el cine. Pero oso, a ver, define oso como qué. Ridículo. Peor ridículo, ya sea asistiendo al cine, haciendo cine o viendo cine. Ok. Fíjate que tomé un curso. ¿En Luna Azul? No. No, todavía ya se ve que van a dejar de ser amigos después de hoy. Fíjate que en Luna Azul. No. Tomé un curso en Ciudad de México hace tiempo. Ajá. Y me tocó hacer un corto ahí en ese curso. Fue el primerito que hice, que fue como un ensayo. No está muy bueno, o sea, la verdad no hay que reconocer, no es mi mejor corto. Pero cuando lo mostramos a los que nos iban a calificar el corto, sí lo despedazaron. O sea, sí fueron, yo creo que hasta más, más mala onda de lo que tenían que ser. Te dejaron sin ganas de volver a hacer. Sí, no, fíjate que no, sí me dieron ganas de decir, voy a hacer algo mejor, ok, puedo. Pero sí, en el momento en el que me lo estaba, porque te pasan al frente, ¿no?
con todo el crew y todo, entonces yo para que sí, sientas más feo, sí, ¿no? Sentía esa presión de que te pones rojo y la lagrimita aquí de ya, por favor, quiero mi mamá. Sí, fue un oso para mí, yo creo que ha sido como la peor sensación que he tenido. Okay. Tu máxima alegría que te ha dado el cine, dirigiendo de viento, que tenga relación con el cine. Fíjate que algo que voy a catalogar como una es como una droga, ¿no? El presentar un corto y que te lo aplaudan, o sea, que sea como el que más aplausos se lleve, es una satisfacción que es como una droga, o sea, te motiva a hacer otra cosa todavía mejor, hacer otra cosa padre y que te lo aplaudan, eso es muy muy padre para mí, es como mi mayor alegría que me ha dado el cine. Que vean un corto mío y me lo reconozcan sin decir nada, a lo mejor ni saben de quién es el corto, pero lo vieron, lo aplaudieron y escuchas la preferencia. Eso es para mí, wow. Y te tocó doble esta vez, te tocó doble aplauso. Sí, sí, sí. Porque fueron los más aplaudidos. Con razón ni me quería hablar, andaba bien así. Y sin saber que eran tuyos, porque yo la verdad no sabía que eran tuyos. Sí, sí, sí. No quiero sonar como que, pero sí se sintió muy bonito que fueron de los más aplaudidos, ¿no? Y de provincia. Y de provincia. Y los de ciudad no tanto. Exacto. Entonces sí fue bonito. Eso es una alegría. Ahora sí, porque al próximo corto lo pones, Eduardo Figueroa de provincia. Provinciano. Provinciano. No, así se va a llamar el próximo corto. No porque fueran aplausos, porque pues es el corto de mi cuate. Porque no. Realmente muchos no sabíamos que eran tuyos. Sí, y había muchísima ¿sí? gente. Y estaba la sala llena. Y yo no conocía a todos, no fue mi banda. No, pero fueron los dos más aplaudidos de toda la noche. Sí, sí lo pude notar y me dio, la verdad sí me dio mucho orgullo. Fue muy padre. Eso es algo por lo que me gusta mucho hacer esto. Y así vemos cómo se trabaja en provincia. Muy bien. Este capítulo se va a llamar Los Provincianos de Cámara Cero. Cámara Cero en provincia. Sí. Okay. Mejor proyecto personal. Yo creo que Ya Voy Mamá. Aunque fíjate que Ya Voy Mamá ha sido como que el que más ha gustado, pero yo creo que el que más elaborado ha estado hasta la fecha, porque Ya Voy Mamá fue muy sencillo, fue muy rápido, lo hicimos en una noche, o sea. Pero yo creo que el que más producción tuvo, más elaborado, más trabajo me costó, fue Sacrificio, que todavía no se estrena. Uh-huh. Y yo creo que ese tuvo más, estuvo más difícil hacerlo que Ya Voy Mamá, pero yo creo que me han felicitado más por Ya Voy Mamá. Okay. Sí, eso es muy bueno. Sí, a mí también me parece muy buen proyecto. Mejor programa de cine por internet. Cámara Cero, obviamente. Yes. ¿Son del cine? Cobra vida. No, y de verdad, o sea, cuando sale Cámara Cero, estoy cazando los episodios, estoy buscando y los veo. Y con otros programas, no, si hay algo, pues lo adelanto y lo veo, pero Cámara Cero se me lo avienta todo. Entonces, yeah, ¿viste el chisme? ¿Viste el programa con Hugo, con Deblo de ti? Sí, sí. Donde dijo que casi te desmayas. Eso, creo que lo dijo fuera de... Salió en el aire. ¿Así salió? No me acuerdo, no lo dijo. Sí, pero sí veo todos. Ok, pues, gracias por verlo, por ver esta locura. Y bueno, pues ya la verdad son todas las preguntas. Pues felicidades, como que sí, te ganaste un pase para el cine. Sí. Perfecto. Así que ahí lo cambalacheas con Laura. Bueno, ok. Pues fue interesante saber que ver los programas de Cámara Cero completos. Y ahora ya supiste lo que es estar en Cámara Cero. Sí, 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 es la primera vez. Ya sé que es padrísimo todo el show, sí. Todo el rollo. Sí. No, llegué bien tranquilo y ya cuando íbamos a empezar ya me empecé a poner nervioso, pero ya me relajé. Sí, es padrísimo. Y nada más una pregunta. Vamos con los anuncios, pero después de la pregunta. Una pregunta. ¿Qué le aconsejarías a los que quieren hacer cine, más a los jóvenes? Porque vemos que cuando los jóvenes llegan a ser tantititos, se suben a su ladrillo y ya no los bajas de ahí. Uh-huh. O por el contrario, ¿no? También lo que comentabas, alguien les dice, no, está muy chafado, está mal, y ya no. Ya no quieren. Entonces, ¿qué consejo le puedes dar a esos dos tipos de jóvenes? Mira,
Yo les daría dos consejos, digo, uh-huh, que es basado en mi experiencia. Uh-huh. Es, primero, aviéntense a hacerlo, o sea, hagan cine, salgan, consigan una cámara como sea, la que tengan. Si no tienen el sonido, no tienen el crew, graben y después le ponen el sonido, pero aviéntense, o sea, anímense a hacer el primero. Y exhíbanlo y muéstrenlo y que la gente lo vea, a tus conocidos, tus primos, no solo a tu mamá y a tu novia, porque te van a decir, está súper, ¿no? Pero a más gente que no sepan que es tuyo, muéstralo y aprende de los comentarios, aprende de las observaciones. O sea, puedes aprender muchísimo de tus errores, de hacer, yo cada corto es un aprendizaje. Entonces voy aprendiendo de, okay, esto estuvo mal, esto estuvo bien, esto no estuvo tan mal, ¿no? Entonces, salgan a la calle o en su misma casa, hagan una historia y escriban lo que tienen, lo que pueden hacer, lo que tienen a su posibilidad, uh-huh, y háganlo, aviéntense a hacerlo. Ese es el primer consejo. Y el segundo, ya que practicaron un poquito, ya que tienen una idea básica, entonces primero piensen bien su idea. Apréndansela de pie a pa. No quiere decir que te sepas el guión así como lo escribes, pero que tú mismo tengas tu idea clara, que le puedas explicar a alguien de qué se trata tu corto en 30 segundos. Olvídate de hacer un pitch, ¿no? Que uh-huh, es, te dicen 30 segundos. Tú mismo cuéntatelo a ti y que tú te entiendas a ti mismo de qué se trata el corto. Si te empiezas a contar a ti mismo, a ver, mi corto es una persona que hace, pero hace esto, y te trabas y ya no sabes cómo hilar lo que sigue, entonces vas mal con tu idea. Tienes que tenerla bien clara tú primero, saber qué estás queriendo decir, y ya después la escribes y la grabas. Entonces primero piensa bien tu idea. Exacto. Que estén bien atentos a que esto es prueba-error. Sí, exactamente. Hay ¿cómo vas aprendiendo? Hay directores... Ah, y aparte, cuando tengan un corto que no guste, puede pasar. O sea, hay directores muy buenos, muy famosos, que han hecho películas que no están buenas. Y no por eso dicen, ya no soy director y ya no voy a hacer y ya me retiro. No, aprendes, ¿no? Sí. Entonces, aprendan de sus errores, reconozcan cuando hay errores. Sean humildes. Exacto, o sea... Hasta contigo, con ustedes mismos, quiéranse. Sí, y aprender, más que nada, aprender de sus errores. Eso es importante. Exacto. Pues bueno, creo que esto fue un programa. Ajá, pero primero, antes de despedirnos, ya casi se está terminando esto, pero antes vamos con las menciones, que es, podemos decir, los talleres que se van a estar dando por aquí por Luna Azul, que es el diplomado de cine, que ya me quiero inscribir. Ya me dijeron que tengo 2% de descuento. Bueno, pues sí. Este fue el taller que tomaste tú, ¿verdad? Sí. ¿Y que lo recomiendas? Sí, es el diplomado, ¿no? De cine. Sí, la verdad es que sí, sí lo recomiendo. O sea, me dejó cosas bien importantes, enseñanzas muy buenas, y aparte un crew con el que hemos estado trabajando desde entonces muy bueno. Han salido muchos provincianos de este diplomado que han ido a festivales internacionales. Sí. Para que vean la calidad del provincia. Sí, sí, exactamente. Kike Cruz es un ejemplo, sí, de eso, ¿no? O sea, sí. Es maravilloso. Bueno, tenemos también el curso de fotografía digital. Que bueno, pues para que empiecen a hacer ahí sus fotos, ¿no? Sí, es para tomar fotos, ¿verdad? Sí. Para que ya no se tomen selfies chafas con su teléfono como yo. Y bueno, también tenemos un taller de maquillaje. ¿Quién está impartiendo por el momento? En enero empieza. Empieza en enero ese. Y bueno, es sorpresa el... El de diplomado, ¿cuándo inicia? El 18 de enero. 18 de enero, el diplomado. Tómenlo. De cine. Vale, tómenlo, mucho la pena. Venga. Además de que van a ser mis compañeros, porque yo ese diplomado no me lo voy a perder. A ver si la maestra me lo permite. Pero ¿y los otros dos, el de fotografía y maquillaje, cuándo inician? Fotografía en enero. En enero, fotografía. Y maquillaje en febrero. Y maquillaje en febrero. Entonces, dos cursos, un diplomado, un curso en enero y otro curso en febrero. Vayan llamando, sí, sí, para que aparten su lugar, porque acuérdense que los lugares se llenan y sí, necesitan estar aquí, por eso anuncian desde mucho antes que ya viene la inscripción. Y bueno, ¿qué más tenemos? Ah, los talleres de Junaquino, que se van a impartir dos proyecciones de Junaquino itinerante, para que vean un poco de lo que se está realizando en el festival, o lo que se está recibiendo en el festival. Una es en Cuautla y otra es en...
Jutepec, en la Huizachera, y bueno, ahí en Facebook les voy a estar pasando las fechas y los horarios. Y los lugares, las direcciones, pues. Ajá, bueno, las ubicaciones. Exacto. También recuerden que pues aquí en Cámara Cero, donde el cine cobra vida. Ah, ¿verdad? Aquí en Cámara Cero pues pueden dejarnos sus comentarios, sugerencias, o si quieren participar como conductores o como patrocinadores, pueden ahí mandarnos sus mensajitos. Y recuerden que les vamos a estar invitando a la posada Cámara Cero, que todavía no tenemos la fecha, pero ya váyanse preparando con sus villancicos y sus velitas de para entrar, para pedir la posada, que ya las posadas se hacen sin velitas, ¿sí? Sin ponches, sin piñatas, ¿sí? Dulces. Pero bueno, se va a hacer. Pues una posada. Se va a hacer, sí. Okay. También no olviden asistir al Cine Morelos. Entradas $30, hay muchas entradas gratis. Y si tienen credencial de alumno de INAPAM o de maestro, entran con $15. Bueno, no hay tantas entradas gratis, hay 5 y ya se acaba de llevar una Eduardo, quedan 4, así que pónganse truchos, porque Eduardo se quiere llevar todas, sí, ya desde hace rato dijo, sí, yo sí quiero las 5. Sí. Entonces, no olviden asistir al cine. El cine Morelos es el mejor lugar para ver cine. ¿Y para escucharlo dónde? En Cámara Cero. Cámara Cero, exacto. Bueno, pues ahora Eduardo, sí, Laura. Pues fue un enorme placer, de veras, y disfrutamos mucho tu presencia. Gracias por haber aceptado. Y esperamos que podamos tenerte otra vez aquí para que nos platiques más de lo que estás haciendo. Es muy divertido estar contigo. Muchas gracias. Sí, fue muy padre. Me divertí bastante, me reí mucho. Bueno. Más de la desmayada, no es cierto. No, sí, me reí bastante. Sí, qué bueno. Pues la próxima, cuando me inviten, aquí estamos. Y qué bueno que tenemos gente de provincia como tú. Gracias. Eso es lo que levanta mucho. Muchas gracias. Bueno, pues gracias, Mayra. Gracias a todos. Gracias. Gracias, Emiliano. Gracias, Ana. Gracias, Tommy. Y gracias yo, pero más gracias a ustedes por escucharnos. Nos vemos. Bye. Thank you.